太郎くん、上杉起きなさいよ。上杉さん、上杉君起きて。 ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a analizar el avance del capítulo 7 de Gotoubun. Y pues eso, vamos a empezar. O sea, no tengo mucho más que decir. El capítulo 6 me gustó, creo recordar que acabó... Ah, sí, vale, que Ichika ya se acaba enamorando un poco más. Está bien. Y... ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vimos... La estrategia de Miku. Miku es ahora mismo la mejor. La mejor estrategia que ha hecho. Porque están durmiendo juntos. O sea, está durmiendo... Se queda Futaro en su casa de las 5 a dormir. Y se queda... Y Nino. Miku le deja su cama. Vale, y Miku se va a dormir con Ichika. Las dos duermen juntas. De repente se despierta pronto Ichika. Digo, Ichika Miku se levanta, se va al baño y después, en vez de irse a la cama donde estaba durmiendo de su hermana, se va a su cuarto. O sea, inconsciencia, será inconsciencia. Yo también a veces dudaría, yo diría, ¿tengo que ir a mi cama o tengo que ir? Yo diría, me voy a mi cama directamente. O sea, hay 50-50 probabilidad. Y nada, va... es que es súper gracioso. Va a su cuarto y se acuesta donde estaba Futaro durmiendo. Y eso, ya está. Se despierta Futaro en plan de... ¿qué haces aquí? Por favor. ¿No ves que estoy aquí durmiendo? Es que buenísimo. Buen capítulo, me gustó mazo. Es súper gracioso. Y nada más, no me enrollo más. Y vamos a ver el avance del capítulo 7, que se va a llamar Oso, Oso, Mentiroso. Así que disfrutadlo. いつきちゃんは5人の中で一番食いしん坊だよね。何を言うのですか、心外です。今日なんてカツ丼1杯しか食べてないんですから。そっか。まだ朝の8時だけど。Vale, es que súper gracioso. Vale, aquí vemos nada más empezamos yendo a Futaro con y aparece Itsuki. Vale, en plan de... ¿Qué dices, Futaro? O sea, o lo mismo empieza con lo del capítulo en plan de... ¿Qué haces ahí con Miku? O yo qué sé, no sé. Vale, y está en plan de... Vale, luego dice... Itsuki-chan es la que más come las 5. Eso obviamente se vio en el primer capítulo de Gotoubun. Se vio. Vale. Vale, vemos aquí a Nino. Vale, si no me falla la memoria, el siguiente capítulo ya estaba ambientado en el examen que tenían que hacer. Porque tenían que hacer el examen del semestre o del cuatrimestre. Sí, del cuatrimestre o del semestre, no me acuerdo. Y nada, tenían que hacerlo todas. Estaban estudiando Ichika, Yotsuba y Miku. Estaban estudiando con Futaro. Nino se la sudaba, o sea, porque se enteró de que si una suspendía le iban a despedir a él, a Futaro. Y Itsuki se pone a estudiar sola, no quería la ayuda de Futaro, ¿vale? O sea, ahora vemos que todo esto Nino aquí está haciendo el examen, no tiene ni puta idea porque se está viendo. No sé cómo aprobar, pero vea, había algo. Me pareció, vale, es el boli. No sé qué, Yotsuba con su nuevo lacito. Bueno, el lacito normal, porque luego dice, ¿has notado algo raro en mi lazo? Y todo eso es súper gracioso. Vale, dice, ¿qué dices? Eso es difamación, dice Itsuki. Vale, Yotsuba no sé, en plan de se ha emocionado con algo, no sé, porque movía su lacito es cuando se emociona. Vale, aquí vamos a Miku. Igual, en el examen, igual, la vemos ahí pensando en el examen ya. Y dice Itsuki, hoy solo he comido arroz con cerdo rebozado. Esto es lo mejor, lo del diálogo. Vale, vemos a Ichika durmiendo en el examen, puede ser, o en plan, no tiene ni idea ya, no se me ocurre. Ichika, que tienes que aprobar, que si no despiden a Futaro. La única que lo sabe es Nino, porque le manipuló pensando que era Itsuki y porque se habían peleado Futaro y Itsuki y eso. Le engañó. En fin, que... Vale, vemos aquí a Ichika durmiendo. Y se despierta. O a lo mejor estaba pensando, porque yo que estaba en plan de... pero eso no me seguí pensando. Vale. Y vemos aquí a Itsuki casi al final. Hablando en plan seria. Puede que esté hablando con su padre en plan, por favor no le despidas o algo así, ¿vale? Y por cierto... Vale, aquí dice... Hoy solo he comido arroz con cerdo rebozado. Dice... ¿Qué lo dice? ¿El llaveo? No me acuerdo. Vale, Yotsuba dice ya veo. Y lo que digo, Itsuki está como si estuviera hablando con su padre, diciéndole que no le despida. Pero no sabré qué decir aquí, ¿vale? Y lo dice Miku, apenas son las 8 de la mañana. Pero no es esa, yo diría que en plan de que van a suspender, una va a suspender, no, o sea, imposible que aprueben todas, una o dos van a suspender y le va a decir a su padre Itsuki que por favor no le despida a Futaro. Y nada más, o sea, no veo más análisis ni suposiciones de lo que va a pasar en el capítulo, porque... O sea, el capítulo básicamente yo creo que se va a centrar en... ¿Cómo se dice? En el examen, o sea, en ella, un día antes del examen, y en el examen mismo, haciendo él esto, ella es el examen. Y creo que Nino, y puede que Itsuki o Ichika, una de ellas suspenda, una de las tres suspenda, pero Ichika porque obviamente se van los estudios, pero... O Yotsuba, porque suspenda una de ellas dos. De las que han estudiado con Futaro, pero de las que no han estudiado con Futaro, que son Itsuki y Nino, pues van a suspender ya las dos fija. Perdón, Itsuki, Miku, Itsuki y Nino. Puede que suspendan y no sé. Lo mismo no he dicho Miku, pero es que mi cabeza ha dicho Miku. Y ya está. Pues nada más, vale. O sea, este es el avance y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.